Estamos con Beatriz Aput, porque resulta que las bajas temperaturas, bueno, el gobierno hizo un llamado a usar un fono para ayudar a todas estas personas, un número de teléfono. A ver, Beatriz, para que nos cuentes más detalles, ¿qué está pasando? Buenos días, Germán. Buenos días, Paola. Así es, menos 3 grados actualmente hay en la región metropolitana. Es parte de esta ola de frío que ha llegado al parecer para quedarse hasta el martes y que tiene bastante preocupado al gobierno, principalmente por las personas que viven en situación de calle. Es por eso que se han habilitado más de 42 albergues, como este, por ejemplo, el albergue Nuestra Casa, donde podemos ver ahí algunas personas tomando desayuno para abrigarse. Tiene una capacidad para 40 personas y está absolutamente lleno. Bueno, lo que queremos también hablar es que está en este minuto también la subsecretaria de Servicios Sociales, Luz Granier, quien llegó a esta mañana a tomar desayuno con estas personas. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de ellos. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero queríamos preguntarle cómo ha sido el recibimiento en este lugar. Sí, súper bien. Por lo menos no hay nada, ni una inquietud por lo menos de parte mía ni de mis compañeros. Estamos súper bien y pienso. Bueno, estamos también con el Seremi del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Escobar. Muchas gracias por estar con nosotros. Preguntarle, ¿cuál es la situación actual de los albergues en la región metropolitana? Mira, estamos en una situación de un día de mucho frío. Están funcionando los albergues en general en toda la región metropolitana. También está funcionando, por supuesto, el albergue Víctor Jara. Este es un albergue que tiene la Fundación Nuestra Casa, que trabaja en una sede que ellos han habilitado especialmente para este espacio entre el mes de mayo y el 15 de septiembre. Por tanto, creemos que estamos con una capacidad de reacción importante. Esperamos con esto poder sostener el problema del frío en esta semana tan helada en Santiago. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Paola, Germán, lo hablábamos, estamos aquí con la subsecretaria de Servicios Sociales, Luz Granier. Cuéntenos, hay un fono calle. ¿Cómo las personas pueden ayudar? Sí, primero buenos días a todas las personas que están en su casa. Un caluroso saludo en este día tan frío, ¿cierto? Uno de los más fríos del año. El fono calle, que es lo que tú me preguntas, es el 101-55. Y lo que aprovechamos aquí es hacer un llamado a todas las personas que durante la noche o durante el día, porque esto funciona 24 horas y en todo Chile, eso es importante, no solo en la región metropolitana. Si usted ve a una persona en situación de calle que usted cree que está en riesgo, por favor, comuníquese con el 101-55 y ahí nosotros internamente mandamos móviles hasta ese lugar. Se le hace una evaluación a la persona, se ve si esa persona necesita en realidad una atención ahí en el lugar. Derivarlo a un consultorio, a una posta, o si no, llevarlo a un albergue. Ahora es importante destacar que esa persona tiene que estar de acuerdo, ¿ya? Nosotros no podemos pasar a llevar la voluntad de esa persona, pero si esa persona así lo acepta, tenemos móviles que lo llevan a los albergues. En los albergues esas personas reciben alimentación, tienen una cama donde dormir, reciben kit de aseo, pero lo más importante, como vemos en este albergue hoy día, esas personas aquí se sienten acogidas, reciben cariño también. Aquí en este albergue, que es más chiquitito, no es como el Víctor Jara, que es una cosa enorme, tenemos que todos los días en general vienen las mismas personas. Entre ellos se conocen, se acompañan. Como vemos aquí, hay banderitas con los nombres de ellos. De alguna manera, creo que además de aportar alimento, además de aportar kit de aseo y esas cosas, aquí se acoge a las personas. Y eso es súper importante para nosotros como ministerio. Subsecretaria, de los 42 albergues que están habilitados, ¿cuáles son las condiciones las que están operando actualmente? Están operando todos los albergues, como te digo, están habilitados con cama, frazada, por supuesto, con un set de aseo donde la persona puede ducharse, bañarse, afeitarse, les dan champú, todas esas cosas, les dan alimentación y acogida. Ahora, aprovecho de hacer un llamado. Todas las personas que están en su casa llamen al 101-55 si es que ven a una persona en situación de calle. Todos podemos ayudar. Todos los ciudadanos pueden hacerse parte de este plan invierno del Ministerio de Desarrollo Social, ayudando con un granito de arena. Al menos un llamado. Eso puede salvar una vida. Perfecto. Muchísimas gracias, subsecretaria. Bueno, Germán, Paola, sin duda, un llamado bastante importante en uno de los días más fríos del año, menos 3 grados. Sabemos que hay en este minuto en la región metropolitana y sabemos que van a ser temperaturas bajas que podrían quedarse incluso hasta este martes. Parte entonces de esta ola de frío y por lo tanto el llamado del gobierno es a ayudar, a no quedarse sin hacer nada, sino que a colaborar con esta causa para impedir que las personas que viven en situación de calle sean los más perjudicados.
Exactamente, Beatriz. Bueno, ahí quedó entonces la invitación hecha para llamar por teléfono a este número. Gracias, que estés bien, ¿eh?